La Ciudad de México, este enorme gigante de concreto que recorremos día con día, aún guarda algunos lugares por descubrir. Lugares para divertirnos, pasarla bien y disfrutar. Es por eso que hoy conoceremos dos lugares en la ciudad ideales para los amantes del baile. Así que no perdamos más tiempo y a sacarle brillo a la pista. ¿Qué onda, deambulantes? Ya estamos a unos días de San Valentín y seguro están buscando planes o lugares para llevar a su persona especial. En un video anterior ya les dejamos algunos museos que a nuestro parecer son muy buenos para tener una cita y aquí les vamos a dejar el video para que vayan a darse una vuelta. Pero ahora, si son de las personas que son un poquito más fiesteras o que les gusta salir, no sé, por unos drinks o a bailar, los llevaremos a conocer dos lugares en la Ciudad de México que son buenísimos para esto, más movidos para salir de fiesta y que seguro les van a encantar. Primero visitaremos uno de los lugares más famosos de la Ciudad de México, ubicado en la Colonia Roma, que se llama Mama Rumba, que es un club nocturno, como les digo, ubicado en la Colonia Roma, en una vieja casa color blanco con rojo, en la calle de Querétaro 230, y que tiene un estilo y un concepto muy cubano, así que pues vamos a conocerlo. Al llegar, una casa de fachada blanca con rojo te recibe. Como dato, los días miércoles y jueves de 8:45 a 10 de la noche hay clases de baile, para que cuando la gente comience a llegar no te quedes sentado y practiques tus mejores pasos. La entrada tiene un costo de 50 pesos para mujeres y 100 pesos para hombres, y después de la clase podrás quedarte a disfrutar del lugar. Pedir algo de beber o de comer y obviamente seguir bailando mucho. DJs en vivo, orquesta y sobre todo mucha, pero mucha salsa, es lo que te espera en el Mama Rumba. Ya que estás en Mama Rumba, no te puedes perder los ricos y tradicionales mojitos, que es uno de los cócteles que más se piden. Nosotros pedimos un mojito y una paloma, en total del mojito fueron 110 pesos y de la paloma fueron 105. ¿Y qué te podemos decir del ambiente? La verdad está increíble. Toda la gente se ve que baila súper bien y obvio, si tú quieres bailar igual, te recomendamos que vengas a las clases y obviamente sigas practicando. Otro dato interesante es que en algunas ocasiones hay conciertos de grupos cubanos en el lugar y el ambiente se pone muy bueno. Sin duda, un lugar muy recomendable para pasar un buen rato con tu pareja o con tus amigos. Y qué mejor que sacando los pasos prohibidos. Y listo, amigos, ya conocimos el Mama Rumba. La verdad nos gustó mucho. Nosotros llegamos a las 8:45 a la clase de salsa cubana. La verdad está muy divertida. Había mucha gente, eso sí. Les recomiendo que lleguen temprano para que al momento en que empiece la clase encuentren buen lugar, porque sí se llena mucho. La clase dura aproximadamente una hora y cuarto, una hora 20, y se divide en varios niveles. O sea, nosotros era la primera vez que íbamos a la clase de salsa cubana ahí en el Mama Rumba, y nos juntamos con el grupo de los básicos, ajá, los principiantes, y la verdad estuvo muy bien. Nos empezaron enseñando desde los pasos más básicos, cómo marcar los tiempos, y ya después a empezar a hacer algunas vueltas, cómo marcarlas. Primero practicamos algunos de los pasos básicos y ya después bailamos en pareja y pues vamos a ir rotando. La verdad es muy divertido, muy cansado, eso sí. Y la entrada fue de 100 pesos para hombres, 50 pesos para mujeres. Y la clase de baile ya está incluido con su cover. Eso sí, la clase de baile me parece que solo es de miércoles y jueves. El martes. Ah, martes, miércoles y jueves. Y pues después de la clase ya nos quedamos como a la fiesta normal un poco, ahí a bailar. Entonces, si están como en un plan de salir a bailar con los amigos y todo eso, es un lugar muy bueno. Hay mucha gente que de verdad baila muy padre. Nos tocó ver varias personas que sí hacían vueltas muy chidas. Pero pues es un lugar bueno para aprender, si como nosotros pues no le mueven tanto al baile.
o también si son expertos, también para ir a bailar. Es un muy buen lugar. Eso sí, la pista se llena un poquito, no está tan tan grande. Te pisan. Y te pueden pisar, ajá, como es salsa cubana y hay muchas vueltas y pasos que son muy movidos, si no tienes cuidado te pueden pisar o te pueden empujar. Entonces sí, sí tengan cuidado con esa parte. Pero fuera de eso, todo muy chido. Sí, si quieren un lugar como con cumbia o no sé, otro tipo de música, pues tal vez no es el lugar, pero si quieren aprender o les gusta la salsa cubana, muy buena. Y ahora pasaremos a nuestro segundo lugar. Ubicado en la zona centro de la Ciudad de México, más específicamente en la Colonia Guerrero, vamos a conocer uno de los salones de baile con más historia, yo diría que no solo de la ciudad, sino del país. Así que, pues vamos. Seguro muchos de ustedes adivinaron de cuál lugar estamos hablando. Y es que el Salón Los Ángeles es un ícono para bailar en la ciudad, ubicado en la calle de Lerdo número 206, en el corazón de la Colonia Guerrero, y muy cerca del famoso barrio de Tepito, abierto desde 1937 y que al día de hoy no ha cerrado sus puertas. Y como bien dicen, el que no conoce Los Ángeles no conoce México. Un lugar que es hogar de ritmos como la salsa, el danzón, cha-cha-cha, el mambo y el swing, y que también ha sido escenario de varias películas del cine de oro de nuestro país. El lugar te recibe con una fachada grisácea con puertas rojas y con un gran letrero que dice Los Ángeles en letras que en su momento fueron plateadas, pero que con el paso del tiempo se han ido opacando. En contraste con el ambiente, que aunque pasen los años no se opaca y sigue brillando como el primer día. Nosotros venimos un domingo de salsa para disfrutar del baile. El costo por el acceso fue de 80 pesos. Pero en sus redes sociales puedes revisar su cartelera de eventos, ya que dependiendo del evento, el costo puede cambiar. Al entrar te sentirás dentro de una película del cine de oro. Personas listas para sacar sus mejores pasos, un techo de madera, una enorme duela de madera, candelabros y varias mesas que enmarcan la gran pista de baile. Esto sin mencionar los trajes y los atuendos de cada una de las personas que visitan este lugar. Un dato curioso es que justo en la entrada hay un pequeño stand donde puedes ver algunos zapatos y obviamente también los puedes adquirir, zapatos de baile que también están hechos a la medida. Sin duda un lugar obligado para visitar si eres amante del baile, ya que por aquí han pasado varias orquestas y cantantes de salsa, cumbia y demás géneros, un lugar histórico de la Ciudad de México. Y amigos, pues ya conocimos el Salón Los Ángeles. Al llegar, pues sí hay como dos personas en la puerta que te revisan que no traigas pues nada. Y preguntamos si necesitabas reservación o algo, nos dijeron que no, nada más. Había muchas mesas. Así que muchas mesas disponibles. Y ya nosotros pasamos a la taquilla que está justo ahí. Nos cobraron 80 pesos por persona. Hay eventos especiales donde cobran un poco más, de acuerdo también de la fecha y de qué grupo o qué conjunto va a estar. Sí, de hecho había uno próximo de salsa cubana, justamente. Había uno de salsa cubana que iba a estar un poco más caro, creo que como 150 el boleto o 130 en preventa. Entonces, no siempre es el mismo precio, pero nosotros fuimos un domingo normal de salsa y fueron 80 pesos. Entonces, si quieren, pueden. Aquí les vamos a dejar de todos modos las redes sociales del Salón Los Ángeles para que vayan a ver qué eventos próximos tendrán y también los precios. Y al momento de entrar, como les decimos, había muchas mesas disponibles. Literal, te puedes sentar en cualquiera que esté libre. Eso sí, muchas de las personas dejan nada más su saco o algo en la mesa. Y se van a la pista y ya no se vuelven a sentar. Ajá, y se van a la pista, entonces nada más vean que la mesa en la que se van a sentar no esté ocupada por algún saco o algo que haya dejado alguien más. Porque pues sí es muy común de que la gente llegue, aparta su mesa y ya se va a bailar. Hay meseros y pueden pedir, bueno, está la barra, pueden pedir diferentes, cervezas, cócteles, botellas también. Para que se den una idea, nosotros pedimos dos cervezas y fue como
60, 50 pesos de cada una. Y también venden rebanadas de pastel, palomitas, chicharrones, maruchans. La verdad, el ambiente pues está muy tranquilo. No es como para que vayas a echar la gran fiesta y el gran genere y todo eso. Más tranquilo. Pero es muy tranquilo, pues, y si quieres bailar y entrar en un concepto diferente, está muy, muy padre. A mí me gustó mucho. Es como, no sé, entrar a una fiesta tipo 15 años donde todo el mundo baila. Es como... como entrar a una película del cine también, viejito, de Tintán o algo así. Te transportas completamente porque también hay mucha gente que va vestido muy elegante, pero elegante con de sus esa zapatos época. Ajá, exacto, y con sus zapatos de charol para bailar ahí de diferentes colores. Y sin duda es un lugar, además de lo bien que la vas a pasar, es un lugar histórico. Tiene casi 100 años, me parece, de historia el Salón Los Ángeles. Entonces, la verdad, todo lo que se ha vivido, por lo que ha pasado, es increíble. Y les aseguro que se la van a pasar súper bien. Es un lugar diferente, tal vez, a lo que estamos acostumbrados, pero súper, súper recomendable. Y bueno, amigos, con esto llegamos al final del video. Espero que les haya gustado. Estos fueron dos lugares de la Ciudad de México para salir a bailar: el Mama Rumba y el famoso Salón Los Ángeles. Espero que les sirva o que les haya dado una idea para armar sus planes para el 14 de febrero. Y si pueden, también aquí les vamos a dejar el video de los mejores museos para visitar o para tener ahí una cita el 14 de febrero. Pueden complementarse entre los dos videos para armar un plan muy, muy chido. Y pues nada, déjenos en comentarios qué tal les fue con su cita o con sus amigos, o si quieren llevar también a su familia, está muy, muy chido. Como siempre, los invitamos a que dejen su like, se suscriban a nuestro canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones y nos sigan en todas nuestras redes sociales para que sigamos conociendo más lugares súper interesantes de la Ciudad de México, más lugares para bailar, más museos, también más pueblos mágicos y mucho, pero mucho más. ¡Hasta la próxima!